soy Uriel, tu terapeuta espiritual, y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal. Los miércoles en la sección de El Poder de la Magia conocerás hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que siempre has deseado. Inicia tus fines de semana con el mensaje angelical que estaré subiendo los días viernes. Así que te invito a que sigas siendo parte de esta maravillosa energía de Lanza de Luz, a este maravilloso canal de YouTube. Y ahora, a disfrutar tu horóscopo semanal. Géminis, vamos a ver esta semana cuál es el mensaje astrológico que tiene el universo para ti, mi querido Géminis. Te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte, estás pasando por unas emociones un tanto fuertes, delicadas, estás pasando por una situación de pena, de dolor, de tristeza. Te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte porque ante toda esta oscuridad algo bueno está por llegar. Debes de empezar a orar, a meditar, a fortalecerte espiritualmente, físicamente, para que puedas salir prontamente de esta situación de depresión por la cual estás atravesando o vas a comenzar a atravesar a lo largo de esta semana. No tienes nada de qué preocuparte, el universo está de tu lado, tu poder superior y tus ángeles protectores siempre te están cobijando, así que no tienes nada de qué preocuparte, deja toda esa emoción de tristeza, deja toda esa emoción de depresión a un lado, debes de salir adelante porque el universo te lo está ofreciendo, todo este apoyo espiritual para que tú puedas salir adelante, mi querido y mi querida Géminis, no tienes nada de qué preocuparte. Ahora vamos a ver qué te dice el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad, mi querido Géminis, para ti, esta maravillosa semana de luz. En la salud te dice el universo que esta situación emocional por la cual tú estás pasando es por algunas cuestiones de salud. No te estás sintiendo nada bien, no estás sintiendo esa salud que a ti te caracteriza, ese brillo, esa energía. Necesitas acudir al médico para que te digan qué es lo que estás teniendo. Yo veo que posiblemente con algunas cuestiones vitamínicas, con algunas cuestiones de ejercicio, de poderte activar físicamente, de estar pensando en otras cosas que no te provoquen tanta angustia, vas a poder salir adelante. Esta semana debes de empezar a cuidar lo que son tus chakras. Si no sabes qué son los chakras, aquí te voy a compartir un video para que vayas y veas cuáles son los chakras, cómo se sanan, qué es lo que tienes que hacer para poder estabilizarte, para poderle darle nuevamente luz a tu vida y recuperes tu salud física, mental y espiritual. En el amor te dice el universo que esta semana estarás teniendo muchos conflictos. Para los que apenas comienzan una relación amorosa, te estás dando cuenta que apenas llevas muy poquito de haber iniciado la relación y ya hay mucho conflicto, ya hay mucho problema, tanto de tu persona como de la persona con la que estás saliendo. Hay cosas que no te cuadran, sientes que te está como mintiendo o empiezas a ver que no te está dando, no está dando como el tiempo necesario para que se puedan conocer o para que se puedan involucrar. Lo único que quiere esta persona es un encuentro sexual, así que si a ti no te desagrada y estás dispuesto, estás dispuesta a nada más tener una aventura, adelante. Pero una relación de noviazgo, una relación de pareja con este ser humano que estás apenas saliendo, no lo vas a tener. Para los que
se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana maravillosa en la cual ustedes se van a empezar a conocer, van a empezar nuevamente a fortalecerte, porque algo muy importante que ustedes van a hacer es que se van a dar cuenta que no tienen que hacerle caso a los chismes, no tienen que hacerle caso a las suposiciones. Yo te voy a dar un consejo, querido Géminis. Si esta semana tú tienes alguna duda de tu pareja, de tu esposa, de tu esposo, de tu acompañante de vida, ve y pregúntale. Sin hacer escándalo, sin enojarte ni mucho menos, simple y sencillamente ve y pregúntale. Oye, yo tengo esta duda. Oye, está pasando esto, me llegó este rumor, y aclara las situaciones. Para los que están solteros o solteras, esta semana será una semana de conocer, esta será una semana de apertura. No veo que venga una persona con la cual puedas entablar nuevamente una relación. Es importante cerrar los ciclos, cerrar el pasado y dejar a un lado esa relación que no te llevó a nada bueno. En la prosperidad, mi querido Géminis, vamos a ver qué es lo que te tiene deparado el universo. Te dice el universo, debes de tener mucho cuidado en la administración de tu dinero. Yo veo aquí que así como llega el dinero, se te está yendo. Y cuando te das cuenta, ya no tienes y no te alcanzó para cubrir algunos compromisos importantes. Debes de aprender a administrar esta semana tu dinero. Para los que están trabajando en alguna empresa o prestando sus servicios en alguna empresa, es una semana de abrirse caminos. Es una semana de levantar la mano y decir, yo lo puedo hacer, yo lo quiero hacer y yo tengo la capacidad para poder desempeñar o para poder resolver lo que se está solicitando. Para los que tienen algún negocio, debes de tener mucho cuidado en esas fugas de dinero. Acércate a la persona a la que tú le confías las cuestiones administrativas, haz un arqueo, haz una revisión de lo que hay, de lo que está llegando y de lo que tienes, porque hay ciertas fugas de dinero. Para los que todavía no encuentran trabajo, te dice el universo que esta semana te estará llegando 4 oportunidades de las cuales tú vas a poder decidir qué es la que mejor te convenga y cuál es la que vas a tomar. Para los que, para mis queridos Géminis en esta semana, les voy a dar un consejo espiritual para poderse sentir bien. No me gustó la carta que salió del consejo del universo, pero eso es lo que tú estás pasando, esa depresión, esa tristeza, esa ansiedad que es esta. Para que tú te puedas liberar de esta energía negativa, yo te recomiendo durante 7 días tomar una vela blanca, pasarla por todo tu cuerpo y encenderla. Todos los días. Obviamente no vas a encender una vela o veladora diaria, pero sí la vas a pasar por tu cuerpo. Si es necesario apagarla, la apagas y cuando la vuelvas a encender nuevamente, la pasas por tu cuerpo y te recomiendo mucha oración, meditación a lo largo de estos 7 días para ir cortando toda esta energía de tristeza, de soledad y de abandono. En tu suerte, te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 777. Tu día de poder es el día jueves y el color que te ayudará a conectarte con la energía del universo es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de Lanza de Luz. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos para que pueda estar más en contacto contigo. Recuerda, el día miércoles te espero en un en vivo en mi canal de Facebook, Uriel Terapeuta Espiritual. El viernes no te pierdas el mensaje de los ángeles aquí, en este maravilloso canal de YouTube. Y el día lunes participa en la dinámica que estaré realizando en Instagram con Pregúntale al Tarot. Tú ahí puedes hacer una pregunta y el tarot te responderá completamente gratis. Así que te espero en mis redes sociales. Muchas gracias por tu tiempo. Te auguro una semana maravillosa de éxito y de prosperidad para ti y para los tuyos. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.